La importancia de las sedes vecinales en algo que tiene que ver con lo que estuvimos charlando en la banca, incluso en la banca del pueblo hace un ratito, porque muchos de los vecinos, digamos, que tenían dificultades para tramitar la segmentación energética, porque o no tenían computadoras, o no tenían una buena conexión a internet, o no tenían los celulares, algunos vecinos mayores que les ha pasado, precisamente fuimos las asociaciones vecinales y las sedes, digamos, las que pudimos acudir en esa ayuda. También hay muchos trámites que significa con el PAMI o con el CES, que también se hacen online y que también muchos vecinos se acercan, ¿sí?, a las sedes barriales para que nosotros los podamos ayudar en ese sentido. Así que era muy, muy importante, digamos, que todas las sedes barriales tengan esa conexión a internet por esta razón, sumándole a que en muchas sedes también hay escuelas de adultos, ¿sí? Entonces es muy importante, digamos, que esas aulas, digamos, que albergan adultos mayores que están terminando la escuela primaria puedan tener esa conexión de internet como, digamos, una puerta más que se le abre al mundo. Así que por todo esto me parecía muy importante destacar esta iniciativa que nos permite ya casi todas las sedes tener fibra óptica. Aquellas que no la tienen es porque todavía no llegó la fibra no pasa por la puerta de la sede, ese es el tema, digamos, ¿no? Pero que tenemos el compromiso de Copa del Club y que esto en algún tiempo se va a disponer.